Una de las nuevas modalidades para adquirir la tan anhelada casa propia es la de alquiler, compra, la cual está dirigida hacia un segmento de la población que no posee boletas de pago para acreditar sus ingresos, como por ejemplo es el caso de los taxistas. Si bien los bancos son los que realizan este proceso de adquisición, en los próximos meses no serían las únicas entidades financieras a cargo. Varias entidades del sector de microfinanzas han ofrecido salir entre mayo y junio, sobre todo este segmento de cajas municipales. De estas últimas, son tres las que ya han anunciado su participación en el nuevo mecanismo de compra de viviendas. Se trata de las cajas Huancayo, Arequipa y Cusco. Las cajas municipales tienen una virtud, trabajan mucho con este segmento que es que tiene ingresos, ¿no? Pero que tienen mayor dificultad en demostrarlos. En las instalaciones de la Feria de Vivienda en el Parque de la Exposición, el ministro del sector, Adolfo Damler, aprovechó para referirse a la ya aprobada y publicada ley de las AFP en cuanto al retiro del 25% para la inicial de una vivienda. El número 25 puede sonar bien, ¿no? Pero atrás de eso hay que analizar en detalle el desarrollo de qué segmento, qué tipo de clientes estamos hablando. Para Damler, esta medida en cuanto al sector vivienda no traerá muchos beneficios para los aportantes. Todos tienen ya acumulado un pozo suficiente para que el 25% le signifique pagar la cuota inicial de su vivienda, es decir, 50.000 soles que haya acumulado alguien en su pozo, 25% es 12.500 soles, eso es el 10% del valor de la vivienda. La Feria de Vivienda, en la que se ofrecen poco más de 23.000 inmuebles, tiene como último día este domingo 24 de abril.